Las cuevas son el zaguán de las entrañas de la Tierra. Básicamente son formaciones pétreas generadas por una combinación de factores donde el agua y las rocas son sus principales protagonistas. Durante millones de años se han creado pequeñas catedrales en el subsuelo decoradas con sorprendentes formaciones denominadas espeleotemas. Las cuevas de Fuentes de León y de Castañar de Ibor son sin duda alguna los paisajes naturales más kársticos. En el año 1997 se declara monumento natural la Cueva de Castañar. Un escenario extraordinario donde las rocas parecen tener vida propia, creando arte. Una cavidad kárstica ubicada en plena mancomunidad de Villuercas y Bores Jara, muy cerca del pueblo de Castañar de Ibor, en la provincia de Cáceres. Aquí la cueva es en sí todo un adjetivo, a veces insuficiente para poder describir tanta fragilidad y belleza. Gruta del poder geológico, donde una reunión de espeleotemas ornamentan un templo pétreo labrado con la paciencia infinita del tiempo y el agua. Su valor científico la posiciona como una de las más interesantes cuevas de toda España, un lugar único donde la orfandad de luz no impide contemplar un espacio asombroso y diferente, ataviado con los silencios más tranquilos. El Monumento Natural Cueva Castañar de Ibor, la singularidad es la gran cantidad de aragonito que tenemos. Llegas a tener el 80% de las formaciones de la cueva en aragonito. El aragonito es un mineral exactamente igual que la calcita, carbonato cálcico, composición química igual, CaCO3, solamente la única diferencia con respecto a la calcita sería el sistema de cristalización. A la hora de una conservación, el aragonito es más sensible y necesita unas condiciones de temperatura y humedad constante. En la cueva de Castañar lo tiene, estamos a 17 grados y a un 100% de humedad.
La cova tiene un recorrido total de 2 kilómetros, 135 metros. De esos 2 kilómetros visitaríamos un 20%, que sería lo habilitado y la zona más accesible para los turistas. Y ahora mismo, pues lo que hacemos a la hora de visitarla, que solamente estaría visitable durante los meses de verano, sería visitar sala de entrada, sala nevada o jardín. Al año siguiente cambiaríamos ese recorrido hacia la zona de la librería. La idea de cambiar los recorridos es simplemente conservación y no estar saturando siempre en las mismas salas. De las 8 salas que están dentro del Monumento Natural, cada una las tiene su nombre en relación a lo que haya en ellas. En la que nos encontramos es la Sala de la Nevada, por la singularidad, ya que todo el suelo aparece precipitado por aragonito. La cueva a nivel internacional es una de las joyas, ya que el sitio donde se encuentra en Extremadura no tenemos rocas carbonatadas, tenemos muy poquitos sitios donde encontrar rocas carbonatadas. Nosotros necesitamos tener una roca carbonatada para tener este tipo de formaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en Castañar? Pues que nos aparecen paquetes dolomíticos. Esos paquetes dolomíticos son rocas carbonatadas y que su origen fueron calizas. Se han transformado en rocas dolomíticas, que son rocas con carbonato cálcico y magnésico, y esas rocas son las que se nos disuelven y es la que nos dan lugar a estas oquedades y la que nos favorece el que tengamos este tipo de formaciones. Eso es muy difícil de llegar a ver. El hecho de tener una cueva en pizarras y arcillas ya de por sí es impensable porque no se dan. Sin embargo, en Castañar se está dando. Y eso es lo que eso y la gran cantidad de aragonito que tenemos la hacen una roca muy, muy, muy singular a nivel internacional. La cueva de Castañar se descubre en el año 1967, la descubre Máximo Alonso, un vecino de la localidad, cuando se encontraba realizando labores agrícolas, estaba sembrando garbanzos y se le hunde una de las mulas de los cuartos traseros, quedando una oquedad bastante estrecha, y es lo que ha hecho también, que gracias un poco a esa estrechez que la cueva se haya conservado también y que nos haya llegado a nuestros días como está, de bien conservada.
cueva del Castañar se formó a partir de unas calizas, son unas calizas muy antiguas, de unos 550 millones de años, que posteriormente se transformaron en otra roca carbonatada, en este caso con magnesio, debido a la entrada de fluidos con magnesio, son las dolomías, y posteriormente volvieron a entrar fluidos con más magnesio y parte de esas dolomías se convirtieron en magnesitas. En realidad lo que tenemos es una roca caja, que son carbonatos, en este caso cálcico-magnésicos y magnésicos, que debido posteriormente a la entrada de aguas superficiales cargadas en CO2, se produce la disolución de esos carbonatos y aparece el hueco a partir del cual se va a ir formando la cueva. Por encima de estas rocas había pizarras y areniscas, grauacas, que por disolución de esa roca caja, algunas de ellas colapsan y van agrandando más el hueco. Lógicamente, las zonas más susceptibles a que haya cuevas son aquellas en las que tenemos rocas solubles. Una de las rocas solubles por excelencia donde se desarrolla el CARS, la disolución, son las rocas carbonatadas. Igual que esas aguas empiezan a crear la cavidad por disolución, es cierto que en ciertos momentos todo el material no es exportado y parte de ese carbonato que está disuelto vuelve a precipitar, vuelve a formarse el mineral, otra vez carbonatos, dentro de la cavidad. El conjunto de todas esas formas que se van a generar es lo que se denominan espeleotemas, entre los cuales pues, son los clásicos, las estalactitas, estalagmitas, banderas, coladas, distintas formas de acumulación de carbonato previamente disuelto en esas rocas almacén. Los espeleotemas son acumulaciones de carbonatos, carbonato cálcico o carbonato cálcico magnésico, que proceden de la precipitación, de la formación de esos minerales a partir de las aguas que previamente han estado disolviendo los carbonatos de la roca caja. En el caso de la cueva del Castañar, puesto que las rocas de las que partimos son dolomías y magnesitas, es decir, rocas con magnesio, esas aguas llevan en disolución carbonatos, calcio y magnesio. La presencia de magnesio en esas aguas condiciona que los minerales que aparecen en estos espeleotemas sean muy particulares. De hecho, aparece un mineral poco común en las cuevas como es el aragonito. El aragonito es carbonato cálcico, del mismo modo que la calcita, pero tiene otra estructura cristalina. Y aparece aragonito precisamente por la concentración elevada que hay de magnesio. Es una cueva original, es importante precisamente por este aspecto del magnesio que condiciona toda una mineralogía de estos espeleotemas muy particular. Tenemos desde la calcita, que es lo más común, pero luego aparece el aragonito, ya es, eso es una originalidad. Aparece además la untita. A medida que va concentrándose más esa disolución en magnesio, aparecen este último mineral y ese conjunto de minerales es lo que le da unas características muy importantes. Además, en los espeleotemas esos minerales no se distribuyen al azar, sino que están distribuidos de una manera muy organizada a medida que el agua se va concentrando, es decir, a medida que va precipitando un mineral, el agua que queda se enriquece en magnesio y procede a precipitar otro mineral. Thank you.
Las cuevas de Fuentes de León fueron declaradas Monumento Natural en el año 2001 y están ubicadas en el término municipal de Fuentes de León, en la provincia de Badajoz. Se trata de un conjunto kárstico formado por diferentes cuevas, cada una de ellas con su singularidad y estética geológica. Durante millones de años, el agua se ha convertido en escultor tácito de las rocas calizas, creando catedrales pétreas en el subsuelo, santuarios de piedras y silencios. Cuevas saturadas con el arte más minimalista, ornamentadas con estalactitas, estalagmitas, coladas y excéntricas, generando un mundo diferente y bello. El Monumento Natural Cuevas de Fuentes de León tiene en total 1.020 hectáreas, ocupada principalmente por alcornoques, por encinas y olivares. Su importancia no solamente reside por la fauna y por la vegetación que aquí encontramos, sino por la gran cantidad de cuevas que aquí alberga en su interior. Tenemos en total 7 y 2 simas naturales. Visitables están solamente 3, la Cueva del Agua, Cueva de Masero y Cueva de los Postes. Una de las más antiguas y más conocida por la población local y población cercana es la Cueva del Agua. Tenemos datos escritos desde el siglo XIX y es, como digo, es una de las más conocidas. Destaca sobre todo por la gran colonia de murciélagos que tiene en su interior. Diferentes especies, entre ellas el murciélago de herradura, dividido en el grande, mediano y el pequeño. El mediano está protegido a nivel europeo, por lo tanto hay que tener especial énfasis en la conservación de estas especies, de estos murciélagos, y conservar la cueva para que su hábitat no se altere. Llega a alcanzar los 8.000 ejemplares en periodos de reproducción, lo cual ha provocado que la cueva reciba diferentes títulos. Esta cueva ha sido declarada como LIC, como zona CEC y además está dentro del área Natura 2000. También encontramos la Cueva de los Postes. Es una de las más importantes de todo el conjunto, porque en su interior tenemos uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda Extremadura. Podemos encontrar diferentes especies de animales de diferentes etapas históricas y prehistóricas, pero si tuviéramos que destacar uno de ellos, por ejemplo, serían los osos pardos. Encontramos aquí los osos pardos más antiguos de toda la península ibérica, concretamente con una cronología de 244.000 años. Además, en el interior de la cueva podemos encontrar los restos óseos más antiguos de toda Extremadura, a nivel humano. Encontramos una falange humana de más de 180.000 años. Dentro del monumento natural también encontramos la Cueva del Caballo, destacable porque encuentra en su interior también un yacimiento arqueológico, en diferentes cronologías. Primera etapa de época romana, que se utilizaba como santuario, venían aquí y depositaban sus ofrendas a las diferentes divinidades. Y la segunda gran etapa sería etapa prehistórica, concretamente en el Neolítico. En este momento utilizaban las cuevas como lugar de enterramiento, depositaban aquí a sus difuntos.
siempre acompañado de sus ajuares. Por último, podemos encontrar la cueva de Masero o Bonita, la podemos llamar de diferente manera. No destaca por sus restos arqueológicos, sino por su gran importancia geológica. Encontramos espeleotemas de diferentes tipos, ya sean velos, alas de mariposa, estalactitas, estalagmitas. No es la única que encontramos en el monumento natural con esas condiciones. También tenemos otras más cavidades, muchísimas más, pero que no son visitables y que aún no están acondicionadas para poderlas conocer. Otro de los recursos turísticos que podemos encontrar dentro del monumento natural es un mirador celeste. Nos encontramos ante uno de los cielos menos contaminados de Europa, perfecto para hacer observaciones astronómicas, principalmente en la temporada de primavera y verano. La Cueva del Agua es uno de los refugios de murciélagos más importantes de Extremadura. En su interior se albergan multitud de murciélagos, especialmente destaca la colonia de cría de murciélago de cueva, que llega a casi a 3.000 ejemplares en época de reproducción. También hay murciélago mediterráneo de herradura y mediano de herradura, ambas especies en peligro de extinción, murciélago grande de herradura y una colonia también del pequeño murciélago ratonero. En la Cueva del Agua las distintas especies conviven de manera armónica, formando una colonia multiespecífica, es decir, están juntos los murciélagos de cueva junto con los murciélagos de herradura, por ejemplo, están juntos y también con los murciélagos ratoneros, aunque bueno, pues en los machos sobre todo se puedan distribuir por el refugio de manera más independiente. La cueva es un refugio muy importante, tanto en época de reproducción como en época de hibernación también, es decir, que también es el lugar que eligen muchos murciélagos para pasar el invierno. En esa época no salen prácticamente del refugio y están durmiendo, sus constantes vitales bajan al mínimo, casi no les late el corazón y duermen durante un par de meses, un poco más dependiendo de las condiciones climáticas, es decir, que hay dos periodos críticos. También supone un refugio importante en la época de apareamiento, que en el caso de los murciélagos es en otoño. Los murciélagos en época de actividad, que suele ser a partir de febrero aproximadamente, pues abandonan el refugio a la caída del sol, es decir, conforme va cayendo el sol y va oscureciendo, empiezan a abandonar el refugio. En la Cueva del Agua la emergencia dura casi una hora o más porque son muchos los murciélagos que hay en el interior. Allí en la cueva hay una caseta, un pequeño punto de observación en el que podemos acceder para ver la salida de estos animales. Los murciélagos los podemos clasificar en tres grandes grupos. Los que tenemos en la Cueva del Agua son murciélagos eminentemente cavernícolas, es decir, que se meten en cuevas, minas abandonadas, porque en Extremadura tenemos muchos refugios importantes que son minas abandonadas, sótanos también, por ejemplo, todo lo que tenga ese aspecto de cueva oscura, ¿no? Luego también tenemos murciélagos que tienen unos hábitos más forestales, más arborícolas, que eso se meten en una corteza levantada o en un hueco de un pico picapino, por ejemplo. Y tenemos otro grupo, el tercer grupo, que son los murciélagos fisurícolas, que son los murciélagos que se meten en grietas,
que ocupan más veces el entorno urbano. Esos le llamamos fisurícolas, eso, porque se meten en grietas, en fisuras, y también pueden ocupar árboles e incluso cortados rocosos. Esos son los hábitats. En conjunto, todos nuestros murciélagos son eminentemente insectívoros, es decir, se alimentan de insectos, de mosquitos, de polillas, de escarabajos, y cumplen una función fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. De hecho, cuanto más estudios se hacen, más se aprecia la labor tan grande que hacen en el control de plagas. Por ejemplo, el murciélago de herradura pequeño se sabe que come como 8 especies diferentes que afectan a cultivos del viñedo o a la procesionaria del pino, por ejemplo, ¿no? Es decir, son importantísimos para controlar los insectos que nos pueden perjudicar. Las cuevas, sobre todo las cuevas naturales, a lo largo de tantísimos años sirviendo de refugio a la fauna, pues se han convertido en un ecosistema muy, muy interesante y también muy especial, porque las condiciones que tiene la fauna que vive en él son muy extremas, es decir, total oscuridad, unos grados de humedad determinados. Por tanto, tanto la fauna quiroctológica, es decir, los murciélagos, como invertebrada, que hay muchos, incluso anfibios que también se meten en el interior de estas cuevas, son muy especiales, son únicos. Para mí el monumento natural no es solamente mi lugar de trabajo, también es el lugar donde podemos conocer los orígenes del hombre, toda esa historia que me ha ayudado a elegir esta profesión, que me ha ayudado a enriquecerme personalmente, que me ha ayudado a conocer Fuentes de León, a conocer su tierra y a conocer todos esos tesoros que se albergan en el interior de ella. La Cueva del Castañar es un espacio en el que hay un laboratorio vivo, un laboratorio geoquímico vivo, en el que se pone de manifiesto que la presencia en mayores o menores contenidos de ciertos elementos en disolución condiciona las formas y la mineralogía de los espeleotemas finales. La cueva de Fuentes de León, la cueva del agua, para mí es muy importante porque es de los pocos refugios cavernícolas naturales. Entonces no es lo mismo entrar en una mina que entrar en algo tan natural como es una cueva. Además, para llegar a la zona de las colonias tienes que nadar ese lago en la oscuridad prácticamente, con lo cual es una sensación muy bonita de emoción, un poco de nerviosismo, ¿no? También porque no sabes a lo que estás nadando en la oscuridad total y atravesar y luego meterte en un sitio natural con esas formas que tiene. Es muy emocionante y también provoca un cierto nerviosismo, ¿no? A los que no estamos acostumbrados a entrar en cuevas naturales, es muy especial. La Cueva de Castañar para mí es mi niña y la tengo que cuidar como y además, pues bueno, pues al ser un poco 20 años trabajando aquí, pues como comprenderás, cualquier cosita que le pasa a mi cueva, pues me toca el corazón.